Lucas Carné, cofundador de Privalia y ejecutivo del grupo Benprivé. En Privalia tenemos una misión que es inspirar cada día a la gente a sentirse mejor y a ahorrar dinero. Eso lo hacemos ofreciendo cada día nuevas marcas a descuentos incomparables a solo un clic de compra a través de nuestras apps, donde ya más de un 80% de la gente nos visita y compra diariamente. Podríamos definirnos como un outlet online, pero con esa característica de renovación diaria y de movilidad. Como empresa nacimos en el año 2006 en Barcelona. Tras España nos expandimos a Italia y después a Latinoamérica, en México y Brasil. Hay tres aprendizajes que llevo grabados a fuego, que son los siguientes. El primero, compartir valores y cultura con tus compañeros de viaje y crear una cultura en tu empresa. El segundo son las personas, que tiene que ver no solo con que vivan y compartan una cultura, sino también con tener personas de primer nivel, capaces de ayudarte a llevar la compañía al siguiente paso. Y el tercero es el foco en las cosas realmente importantes y que van a tener impacto en el desarrollo de tu empresa. Si empezamos por el primer punto, valores y cultura, te diría que fundamental escoger compañeros de viaje, sobre todo socios con los que vas a montar la compañía, que compartan los valores fundamentales. Más allá de los fundadores, necesitas extender estos valores a la empresa y crear una cultura, unos principios operativos que respondan a estos valores y que den las reglas de juego, el marco de actuación en el que quieres que la gente en tu compañía interaccione, la forma en la que trabaje, la forma en la que se comunique, etc. El segundo elemento son las personas. Aparte de compartir y vivir bajo una cultura, tienes que tener un equipo de personas A. A quiere decir un equipo de personas que realmente tengan la experiencia adecuada, la capacidad adecuada y que consigan hacer su trabajo y llevar la empresa al siguiente nivel. Y el tercer punto es el foco. Quizás algo que es un poco contra natura con lo que es el perfil del emprendedor, persona normalmente muy creativa, con muchas ideas, con muchas ganas de ejecución, pero siempre muy dispersa y a veces siempre pensando en lo nuevo y en el que viene después. Pero, según mi experiencia, el enfocarte en aquellas cosas que son realmente clave para tu negocio, las que van a tener impacto, aquellas que están alrededor de lo que es tu promesa de marca y en las que no puedes fallar, es fundamental para tener éxito. Entonces, saber realmente qué es aquello clave y saber decir no a todas aquellas cosas que a la gente le pueden hacer mucha ilusión, motivar o que a lo mejor dentro de su contexto particular, de su ámbito de trabajo, pues pueden ser cosas también importantes para él, pero que no son las dos o tres cosas que ese año van a conseguir que tú como compañía cumples esos objetivos, hay que sacrificarlas. Mis retos principales como emprendedor y directivo de Privalia y del grupo Benprivé los dividiría en dos. Uno, que es muy específico de la compañía y de la situación en la que nos encontramos, es ayudar al grupo Benprivé, que actualmente es un conjunto de empresas, a convertirse realmente en una sola empresa. Como, digamos, jugador dentro de lo que es este espacio del e-commerce, los dos principales retos es cómo saber jugar con lo que es el desarrollo tecnológico y sobre todo los datos en el impacto que van a tener para nuestro modelo de negocio. En definitiva, ser una compañía con una base tecnológica más fuerte y sobre todo
con una base tecnológica que ayude a manejar la información para ser más inteligentes y para aplicarla a procesos de negocios que nos hagan mucho más relevantes a nuestros clientes y también más eficientes como compañía, ¿no?